¡Con negro, patria! ¡Sí! ¡Con negro, patria! Los tigres de verdad, del real movimiento, el movimiento. ¿Qué fue? Estamos activos, ¿qué es lo que te negro pasa? ¿Qué es lo que es, Mari? Tú viniste como bien activo, ¿qué es lo que te pasa? No, que corriente. Ya todo el mundo sabe. Tú estás de este para allá. No. No, ¿cómo así? ¿Qué es? Claro. No le estés mencionando esa cosa al público entrando. No, si así no, que vamos a entrar al público. Tú vienes dando corriente, entonces tú tienes que tener contacto con esa gente. Quitémosles porque... dos. ¿De dónde nace? ¿De dónde te sale? Negro Patria. Tú eres patriota, tú eres Juan Pablo Duarte, tú eres trinitario, tú ya, tienes una banda. Tú lo dijiste, no, banda no, no somos okay. Banda. Eso tú sabes cuando uno era carajito. Tú sabes que estaba en eso que sonaba de que fulanito, que los trinitarios, que Luque, pa. Entonces, ¿qué somos realmente? Dominicano. Dominicano. Trinitario es azul, blanco, rojo y verde, la bandera dominicana. Yo decidí en ese tiempo ser trinitario. Pero te estoy hablando ya de los tiempos de los carajitos, cuando uno andaba en los malos coros, que haciendo coros, que esto y lo otro, ¿tú me entiendes? Ok, ya no. Entonces ya, como eso es una vaina de que no, que... Yo no me fui más por vía eso, yo me fui ya por vía dominicano, ¿tú me entiendes? Ok, que entiendo. Hasta el escudo me tatué y de todo le llega. Es verdad, está el escudo aquí, es de nosotros, es puro. Llega. Está clean. ¿De dónde eres, sí. Negro Patria? De Santiago, La Vega, la capital, ¿dónde eres? Yo soy oriundo de Gualey, yo soy gualeyano. ¿Gualey City? Gualeyano. Es del área de entorno, sí. capital. ¿Estás trabajando? ¿Cuál servicio brinda lo que es Negro Patria? Bueno, Negro Patria metiendo mano, te brinda los servicios de los barriados. Gracias a Dios, la gente lo ha oído por ahí, Negro Patria metiendo mano. Eso viene siendo los barriados que uno riega en la calle, que están sonando por ahí heavy, gracias a Dios. Entonces, el servicio que brindamos es los barriados, malo como la página, que para que descarguen los temas bacanos de ustedes y los barriados para que suenen en la calle real. ¿Página Facebook o página www? Página web, página de descarga música. Ok, dale ahí, www Negro Patria. No, yo no tengo página, sino que tengo el combo. Yo soy... Ok, el enlace para llegar a las reales promociones. Ya le llegaste, que tú lo entiendes. Yo creía que tú trabajabas con un artista. Ahora mismo, actualmente, trabajas con un artista directamente. Claribel. ¿Qué haces con ese artista? Yo, para nadie es un misterio, que yo trabajo con... ¿Con quién? ¿Con quién? Tú no, está mío. Tú lo has vivido, ese chamaquito por ahí. Claro, duro. Yo me sé hasta el nombre de Talib Paulino, porque ya él lo dijo y nunca se me había borrado. Sí, estamos metiendo... Ponemos en las redes Negro Patria. Negro Patria. Inmediatamente lo que salen son los discos de Little Charles of Focke. Eso es porque yo soy el que manejo el canal de YouTube de él. Todo lo que está subido en el canal de YouTube de Little Charles of Focke es subido por esta mano. Nada más de él. No, hay un artista por ahí que tú te sabes el nombre porque por ahí yo sé que tú vienes con tu preguntita caliente. Pues sí, porque yo no te voy a tratar suave. Él está claro que también yo manejaba eso, pero ya gracias a Dios se salió de eso y se quedó firme con una sola vaina. Okay, ahora estoy metiendo mano. Okay. Pero ya que tú entraste por esa área, fue el que entró solo, ¿verdad? No, porque yo sé que tú vas a venir por ahí, porque te conozco, Bacalao. Yo he visto entrevistas tuyas ya y sé que eres picante. Yo siempre escucho que el CQBC dice, Negro Patria, en todo digo, en lo actuales ya mismo, de right now, de aquí, de ahora. Él dice Negro Patria, porque si tú trabajas con la contadora informante, tú eres que le da los trucos. No, dile esto y esto y lo otro, no lo digo. Tú eres que mantiene esa tiradera. No es así, no. La gente tal vez piensa eso, pero no es así. En lo real, el chamaco acá es gualeyano. Es de aquí, sabes, del área, sí. Desde ahí subimos. Por eso es que no en los temas actuales me menciona, en los temas viejos es que me menciona, porque ya estamos... Chachán, lo mochamos, ¿tú supiste? Ah, pues tú lo escuchas, que sabes que en lo actual él no te está mencionando. ¿Quién es que subió todo? Pasa que ya se cortó el agua y la luz y toda la vaina, ya no hay nada con esa... Ok, y mira cómo él me topa, como que... Ya te he controlado, que me lleva. ¡Date tranquilo, suave! ¿Qué está pasando ya? Siempre menciono lo siguiente. Miren cómo llegamos al punto que siempre le comento a las personas que nos ven. Que todo es una trayectoria. Aquí se van a sentar talentos que estén matando la liga.
pero también talento nuevo que hay que dárselo obligatoriamente. Pero no es que usted va a venir con su... Yo grabé ayer. No, usted tiene su video hecho, se está moviendo, se estaba, el chocolate se estaba rebosando, está todo el mundo regado y ya los Tigers de la calle que bregan con la música lo conocen. Mire cómo se ve aquí el trayecto, el manejo en el movimiento que ha tenido ya la evolución y evolución también que ha tenido lo que es nuestro hermano Negro Patria. Pero entonces, ¿por qué tú dejaste de trabajar con la Melma? Pero ya soltaste otra pregunta ya. Me fuiste con otra. No, porque es que no te puedo tener concentrado ahí. Tengo que darte aquí y allá. Porque te estoy diciendo que está. ¡Es mío! ¡Es de la cuadra ruda! Aquí no estamos en Galáctico, cuadra ruda. Si no es rudo, no es del team. Fuera del team el que es rudo. Le di tiempo a pensar. Yo sé que es mío. Mío es él. Desde para allá yo también. Me conoce de. Mira, no se ve en la cámara. Ay, que ustedes no ven desde cuando me conoce a mí. ¿Qué pasó ahí? Lo voy a llamar, en mi teléfono. No, tú puedes. Gestiónemelo por ahí. Él es mío. ¿Que por qué te dejé de trabajar con él? Sí. Porque tuve un pequeño percance. Un pequeñito percance. No está muy. Porque no pasó nada gracioso. Podemos arreglarlo. No venimos aquí a dañar relaciones. Ese no es el sistema de este programa. El sistema es. Que gracias a Dios. ¿Tú no me estás oyendo en la calle heavy? Sí, duro. Yo decidí meter mano mejor yo para mí. Porque yo sabía que tenía la capacidad para hacerlo, ¿me entiendes? Y gracias a Dios lo estamos haciendo bien. Estoy mal. Ok. No, bien, bien. Bien, pues está sonando bien. Te embabado de verdad. No, eso no es mentira. Y eso no hay que tirarle el líquido a nada de eso. Eso ya consuelo, tranquilo, no haga mucho bulto, porque después me atracan en la calle, dale tranquilo. Me seguías diciendo del resultado de CQB City y Lirocha, el tormento, que tú eres el que lleva para aquí y trae para allá, para que esa tiradera siga ahí activa. Pues sí, no era así. Sino que yo estaba en la calle raíz porque vinimos del mismo barrio. Lo dejé ahí, que se conecte, bien. Trabajando de día atrás heavy, metiendo manos como se mete. Y después vino, me dio la oportunidad con el que estoy actualmente trabajando. Y decidí mejor quedarme con el que estoy actualmente trabajando, porque con el que estoy actualmente trabajando... ¡Paga más! Me he buscado más, sí. ¡Te ha buscado! ¡Bárbaro! ¡Párate! Me he buscado como para comprar... ¿Cómo así? Ya. Sí, porque se pica heavy. Ya tú tienes dos carros ya y no quieres que dijera lo del anillo. Te digo que me he buscado para allá comprar dos carros, pero no estamos en eso, ahora estamos en otras cosas, estamos en otro, tú sabes, todo tranquilo. Pues por eso fue que tú dejaste ese W del mayor. Mierda, pero que tú vienes. ¿Y de dónde tú sacaste eso? Yo te investigué, yo duré 2 semanas. ¿Cuántos días tú tenías para estar aquí? Eran unos días, pero te voy a ayudar y mira. Recordarle a la gente que a todos aquellos televidentes, los que nos estén visualizando, en realidad, están viendo acá la gorra, ¿verdad? El triángulo de la Bermuda de mi hermano Baby Inc., el Daddy. Nos llega la gorra a través de la fórmula de los colores. Recuerden que habrán concurso, habrán regalos. No, eso es. Es una moña ahí. Estos son regalos, esos son regalos, papá. Para las personas que nos van a estar viendo. Y todo. Dejarte de eso. No. Tú no estás metiendo en tu programa. Ahí abajo va a decir Negro Patria y toda la pauta. Ajá. Llevaos de mí. Entonces, ¿por qué dejaste de ser doble voz del mayor? No, porque si tú puedes ver, eso fue ya en el inicio del mayor. Cuando él cambió de ser la solfa al mayor clásico. Pero yo no te veía donde el cable entonces allá. Y yo no, sí, él sí me veía y yo lo veía. Porque yo andaba como tú andas, con una cámara así. Ok. ¿Entiendes? Y andaba con el manager de él haciendo un programa que tenía el manager de él anteriormente. ¿Entiendes? Entonces, no dejé de ese doble voz de él porque yo quise, sino porque hubo un cambio de compañía. Y lamentablemente en esa compañía yo no me fui del lado de esa compañía. Yo estaba del lado de la compañía anteriormente. Porque estaba trabajando con Angel Flow Music. Ah, sí, mío, Angel Flow. Sí, era merenguero, Angel Flow, ¿tú sabías eso? Sí, claro. Yo ve que yo... Ah, no, pues tú estás bien, tal día. Yo quiero saber qué fue a mi abuela. Déjamelo a mí, él viene por ahí, déjamelo a mí. Él viene para acá también, tú lo vas a sentar aquí. Pero tú si no viene... Si... Tú tienes los contactos, tú estás bien. Pero llévate de mí. Sí. La diligencia se está haciendo. Sí, tú estás bien. Pero antes de... Ya me dijiste que habías trabajado, no nos informaste, que habías trabajado con CQB City,
Habías trabajado con El Mayor, como doble voz, oye. Has trabajado con los que están pegados. Gracias. Lirocha. Estamos actualmente con Lirocha. La Melma también tiene su vuelta. No, porque cuando La Melma tenía ruido feo, yo era el que estaba atrás metiendo mano ahí. Ah, ahí fue que llegó el Ángel Gaby, después que te fuiste. No, el Ángel Gaby fui yo que lo llevé. Ah, pues tú también gestionas empleo. Yo llevé. Aquí están llegando la gente que gestiona el empleo. Ahí va a entrar. Métame ahí también a mí. No, no. Yo lo hago atacar. Tú sabes, ya yo no tenía tanto tiempo para estar metiendo mano. Y la Melma mismo me dijo: me busca un chamaquito que te ayude. Y yo busqué el Gaby. El Gaby es mío. Es duro, mío. Sí, el mío. Estás viendo que esté desde lo que están para acá, de lo que están para allá. Sí, no, porque tú estás hablando de la raíz de allá abajo. Ese es por ahí también. Somos todos, tú sabes. Aparte de estos artistas, ¿ha trabajado alguno más? Para llegar al barriado de Negro Patria hay que estar lambiéndote mucho. No. Hay que llamarte 30 veces. No. El vaina número uno. No, no, como no, los Tiger. El vaina número uno, el disco número uno, hay que pagarte medio millón. Para que pongan el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 corrido ahí. No, no, no. ¿Cómo es eso? ¿Y qué yo paga un artista por estar ahí? Yo soy locable, el que me tira mi número, mi WhatsApp. Dale el número, dale, vamos a decir es verdad, dale el número a los 8, muchachos. 829-770-1694. Tírele ahí, si no le responden, tíreme a mí por no, Instagram. No, yo respondo. Pero lo que hay un problema, que es que todos quieren que lo firmen. ¿Y tú no, todo el nuevo talento que te escribe, lo que te habla es para que tú seas su manager o para que tú lo firmes. Y en este momento no hay recursos para firmar a un artista. Porque... Okay. No, ¿qué yo voy a hacer firmando? Está bien, te voy a firmar bien. Y si no puedo hacer nada, ¿qué voy a hacer? Entonces salen hablando después de mí que yo soy un palomo. Que lo encabeté. Entonces, tírame para hablar de trabajo. Vamos a meter mano, vamos a meterte lo variado, a promocionarte tu tema. Pero no me hables de que te firmes porque yo no estoy firmando, lamentablemente. ¿Consejo para ellos mismos? Para no, que si ellos tienen su sueño de ser artista y que nací con ese don, que metan mano, que así se llega. Lirocha vendía CD en la Duarte. Verdad, y no tenía para comer ni nada, y mira, número uno en la calle, gracias a Dios. Entonces, eso es una guía que tú puedes llegar si tú tienes tu talento y naciste con eso. ¿Me entiendes? Ahora, si tú quieres estar enganchado al artista y tú no das para eso, póngase mejor a trabajar, vaya para el mercado. Vender plátano, yuca, batata, arepa, arenque. Porque si usted no da para el artista, no quiera venir a engancharse con usted al artista, ¿qué fue? La tiene. No, porque tú sabes que hay pila de gente que... Ya, como ve a uno metido y que en el artistaje, cree que fue de ayer. O sea, te dicen, están escuchando. Yo voy a ser artista, voy a poner unos lenticos, una vainita, voy a poner un floncito, yo soy artista. Están escuchando talentos nuevos. ¿Qué pasó con unos transexuales? ¿Qué es lo que pasa con... ¿Con los gays? Sí. ¿Qué pasa con los gays? ¿Qué pasa con los gays? ¿Qué pasa con los gays? Pero niña, traga lento y haz tu vida. ¿Los gays también? También. ¿Tú no crees que Lirocha y Crazy le sacan un disco? ¿Qué pasó con Crazy y Lirocha? No, esa gente también. ¿También? Sí. ¿Tú crees? Está bien, sí. Yo te creo. Si él lo dice, yo le creo. Esto fue Roof One TV desde el estudio con Negro Patria. Con los tigres no se puede.